Hola, muy buenas a todos. Vamos a ver, ahora, después de haber hecho el test, nos vamos al ordenador para analizar los datos. Yo los he pasado al ordenador con el polarpersonaltrainer.com, el WebSync que trae mi pulsómetro y ya tengo aquí todo el entrenamiento hecho. Como tengo todos los laps marcados, puedo ver las pulsaciones justas del último punto de cada estadio. Si no tenéis un pulsómetro que pueda hacer nada de esto, lo que deberéis de hacer es estar con alguien que os vaya anotando las pulsaciones justo a cada 45 segundos, para luego poder hacer a mano el gráfico, como podéis saber, el que tengo aquí al lado. Bueno, yo qué es lo que he hecho, podría ver la gráfica aquí mismo y ya tengo el color rojo este, va a ser bastante determinante de dónde está el umbral que queremos determinar. Pero lo que vamos a ver es, a final de cada lap, las pulsaciones que se llevaban. Entonces, en el primero, pues como están aquí al lado, 140, 145, 148, esto lo he ido apuntando en este Excel, que pondré un documento de Dropbox compartido y lo podéis descargar para ver en esta gráfica. El dato puede resultar complejo de ver dónde está exactamente el umbral que vamos buscando, pero algo muy determinante será esta meseta de aquí arriba. Esta meseta es era en la que ya nos va costando bastante el esfuerzo y no nos suben las pulsaciones. Vamos bastante justos y entonces nos va a determinar un punto bastante claro. ¿Dónde estará el umbral? Pues en el cambio exponencial de las pulsaciones justo antes de la meseta. Lo podremos ver también que está más o menos en esta zona de aquí, entre el minuto 3.45 y el 5.15, que se han subido de 160 a 172. Se han subido 12 pulsaciones en un tiempo bastante corto. Entonces, yo por ejemplo, este test lo tengo ya hecho también con formas más exactas de medir y sí que sé que estaría en 175 pulsaciones mi umbral. Entonces sería aquí, por el minuto 6, más o menos la primera meseta que se marca. ¿Veis? Está esta primera meseta y esta segunda. Pues aquí tendría mi umbral anaeróbico y a partir de aquí empezaríamos a trabajar en la forma anaeróbica. También quería comentar que en este test hecho en rodillo, la velocidad no va a ser determinante, ya que el rodillo tiene resistencia y no va a funcionar de forma real. Todo esto, si tenéis una carretera de rectas muy largas en las que no hay mucho tráfico, puede ser bastante mejor que lo hagáis en carretera, en campo. Se va a asimilar, se va a hacer mucho más fiable, va parecido a la realidad y la velocidad la podremos tener como una referencia. Así es que nada, espero que todo esto os haya servido. Voy a dejar esta tabla en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.